Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están, amigos? Pues ya estamos acá en Tula, Tamaulipas, nuevamente por acá. Ahora sí que está bien rico el clima. Ya pasada lo que fue las fiestas patronales de este bonito lugar, San Antonio de Padua, por los que no saben, pues ahora sí que es el santo también del amor. Ahora sí que, pues aquí estamos, ahora sí que muy contentos en los 15 años de A Lady. Ahora sí que nos vamos a ir a Lady Elías, que ahora sí que es en el Jicote, la fiesta, Guadalcázar, San Luis Potosí, pero aquí va a ser la misa. De aquí nos vamos a trasladar para allá. Y bueno, a toda la familia que no pudo venir, les mandamos muchos saludos. A los amigos que no pudieron acompañarla, muchos saludos. Vamos a estar grabando a fondo todo. Hoy van a estar agrupaciones muy buenas por ahí, para ahí más al rato van a estar viendo lo que es en el baile. Los Ávila, los compañeros también de los Ávila, por ahí van a estar presentes el día de hoy. Y bueno, va a haber cabalgata también y se va a poner bueno todo esto, ya. O sea, aquí estamos, ahora sí, de lo que es desde Tula, Tamaulipas, en los 15 años de A Lady Elías. Y nos vamos hasta el Jicote, Guadalcázar, San Luis Potosí. Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza. Respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos. Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz. Primeros que llegan a la misa, ¿Qué vienen siendo ustedes, compadrito? ¿Qué vienen siendo ustedes? Primos de la carretera. ¿Primos? ¿Y dónde vienen? De aquí, de Ciudad del Maíz. De Ciudad del Maíz. San Rafael Carretera. San Rafael Carretera. Ándele, pues, bueno, van llegando. Esto va a llegar la ingeniera acá, mi compadre, que se alejó un poquito, pero también lo grabo. Está grave, lo poquito salga. Sí, bueno, ¿ustedes qué son? ¿Primos, familia? Primos, ándele, pues. Sí, el güero, bien guapo. Vas a ir con novia esta noche, pero... No, está bueno. ¿Son la familia qué, compadrito? Sánchez Sandoval, ándele, pues. Bueno, pues aquí están llegando ya. Ya te va a llegar la quinceañera. Y ya seguimos con la misa. En el Jicote, viejo, ahí viene Aleida. A Lady. Bien bonita. La quinceañera del día de hoy, es el Jicote. Ahí nos vamos al rato, mira. Ya bien bonita Lady. Miren nomás. A Lady Elías Sandoval, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Viene acompañada de quién, Estega? Soy su abuelita. Su abuelita. ¿De parte de mamá o papá? De mi hijo. De su hijo, del papá. Ándile, pues. Pues de aquí ahorita nos vamos a ir al Jicote y pues bueno, estamos a ver, gracias a Dios. Sí. Vamos a ver si no nos regaña el padre. Sí, porque ya llegamos tarde. Ya está ahí desde hace rato. Sí. Pero si no llegamos tarde, no es fiesta, hombre. No es fiesta, si no, no llega tarde. Uh-huh. Aquí nos vamos a ir. Como padre. Que era hasta lejos. Sí, está retiradito. Sí. Ahorita nos vamos a ir. Está toda la familia. Hay una pirel de este. Que cubre. Pasa.
hermanos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él nos ha enriquecido con abundancia de dones. Lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado por ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Jesucristo. Él los hará permanecer y escucharles hasta el fin, hasta el día de su nacimiento. Dios es quien nos ha llamado a la unión con su Hijo Cristo, y Dios es fiel, palabra de Dios. Ahora se pone en pie para cantar el salmo. Me viene el Señor. Dijo a la Aleluya.
que siempre está en el pueblo bajo la bandera que representamos, para que con la intercesión de Santa María Madre de México, ningún buen propósito puede desrealizarse, ninguna de las súplicas puede ser respuesta por Jesucristo, Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias. Thank you.
tráelo tú. Trae el cojín, ¿viste? Trae el cojín. Ya ven, se están riendo todos, eso es lo bonito de la fiesta. Aquí estamos grabando, va a salir la sonrisa, que buena, así natural. Ahorita vamos a darle un fuerte aplauso a Leida, que ahora sí, que toda su familia está aquí. Un fuerte aplauso a Leida, a Lady, perdón, a Lady. Toda su familia, que es de donde, del Jicote, todos ellos. Y le mandamos saludos a los papás, que se llama el señor Fernando y Beatriz. Y Beatriz, que están por allá en Estados Unidos. Y bueno, ya nos vamos a la pachanga ahorita hasta el mero Jicote. Saludos y arre porque se alcanzan. We'll be right back.
Estoy observando y a la señora que su esposa que está por allá también está en Estados Unidos, pues aquí estamos grabando. Ahora sí que se vino a Lady con los abuelitos y bueno, vamos a traernos a... Me imagino que tu papá va a estar viendo el video por allá. ¿Me decías que están en Georgia? Sí. En Georgia, estoy observando. ¿Y tu mamá, Beatriz? Sí. Beatriz, que están por allá en Georgia. Bueno, ¿tú también vives allá? Sí. ¿Y por qué la fiesta acá? ¿Está mejor en el rancho, va? Sí. ¡Eso! Es lo que les pregunta a todas, y bueno, le tocó hacer labor a usted, oiga. ¿Se llama usted, cómo se llama, perdón? Francisco Elías. Francisco Elías. ¿Y y la señora? Socorro Zavala. Bueno, Socorro. Les toca ser el papá de los papás de ellas, sus abuelitos paternos, pueblo paterno. Y bueno, pues les mandamos muchos saludos. Ahorita ya nos vamos al Jicote. Ya. Familia del Jicote, a Egua, al Casa San Luis Potosí. Y y bueno, pues les mandamos muchos saludos y bueno. Ahora es que nos vamos ahorita a que sigue la comida rica de rancho, oiga. Ya. ¿Qué va a haber? ¿Mole? Mole. Asado, barbacoa. Helado, y frijoles. Música. Mucha música. Tres agrupaciones por ahí, ¿verdad? Sí. Ahí, contando con la agrupación fuerte que son los Ávila, los ídolos de Cedral, ¿sí, verdad? Sí, los líderes. Líderes. Líderes, líderes de Cedral. Y el otro se llama Diamantes Azules. Ándele, ahí está, sí, está bueno, bueno. Pues ya nos vamos para allá, para Jicote, Hualcaza, San Luis Potosí. Y les mandamos mucha luz allí a su papá, al señor Servando y a la señora Beatriz, que están allá en Georgia. Ándele, pues aquí estamos. Y arre, porque se alcanza. Sombrero aquí en la iglesia. Espero que se lo pongan seguido. Ya nunca lo vi, compadre. En una quinceañera me robaron un sombrero y me quedaron sin sombrero. Tuve que comprarme otro aquí afuera. Pero bueno. Me imagino que era una persona que sigue la página y quería el sombrero. Sí. ¿Verdad, compadre? ¿Qué, compadre? ¿Qué estamos? ¿Y solterón o qué? Sí. Ah, pues al rato va a ganchar porque... ¿Ya qué? ¿Usted que es primo de ella? Sí. Primo, ándele pues. Vamos a irnos por acá, vamos a grabar acá, vamos a... Por la plaza. Bueno, vamos por este lado y salimos de aquel lado. Vamos a tomar fotos. Y ahorita... Ah, pues pon el sombrero, pon. ¿Para qué batallamos? Pónmelo bien. Hombre, agarra la cámara. Hace Tula, mira, acá dice Tula. Se vinieron acá porque ahora sí que de aquí ya nos vamos a la... Me imagino que nada misas por esos rumbos de por acá. Aquí viene la quinceañera. Le seguimos, mira, y nomás qué bonito. Qué bonito se ve por aquí. Miren nomás. Allá para el frente. Entonces yo sigo grabando, miren nomás. Qué bonito se ve ahorita aquí. Tula Tamaulipas, ahí viene toda la familia. Pues vamos a darle. ¿Eh? Mira nomás qué chulas, ¿eh? Estamos en Tula. ¿Solita? Pues aquí vamos con Jocelyn, la hermana menor, que le va a tocar decir unas palabras a los papás que no vinieron el día de hoy. Gracias por la fiesta. Sí, gracias por la fiesta. Ma. Y tú también, ma. ¿Están ellos en dónde? En Georgia. En Georgia, ándele sí. Pues. Y pues aquí estamos desde la plaza de Tula, Tamaulipas. Están un poco nerviositas, pero bueno, al rato ya las veré en el baile y ahí sí van bien sueltas y todo. Pero bueno, estamos con Jocelyn y con a Lady. Ahora sí aquí su hermana, que es la que cumple 15 años y pues les mandamos saludos hasta allá, hasta Georgia. ¿Tienen más hermanitos que no vinieron? Sí. ¿Cómo se llama? Tenemos tres más, Brini, Sofía y Santiago. ¿Están ellos allá, no vinieron? Están allá. Ok, usted nada más vienes tú y las dos hermanas son las que vienen. Ándele pues. Pues bueno, ustedes van a estar, ahora sí, divirtiéndose por ellos. Vamos a estar grabando estos videos para que ellos también lo puedan ver por allá. Les mandamos muchísimos saludos. Y bueno, pues ahora sí que estamos acá desde Tula, Tamaulipas, ahorita, y nos vamos rumbo al Jicote. ¿Sí les gusta el asado a ustedes?
Sí. ¿El mole? Sí. ¿Bailar? No. Ah, no, necesito bailar. Ahí la voy a grabar hasta que baile. Yo tampoco sé, ahí me va a enseñar a bailar. Bueno, está bien, Dios lo bendiga mucho. Y arre, bro, se alcanza. Saludos a los papás. Y caballos a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, mi rancho con mucho honor. Llevamos acá para el Jicote, Guadalcázar, San Luis Potosí, ya ahorita los 15 años de llevamos para los 15 años aquí al Jicote y bueno, pues nos vinimos ahorita a ver una cabalgata saludando por ahí al señor Servando y a la señora Beatriz que están por allá en Georgia. Les mandamos muchos saludos, ahora sí que papá de esta bonita quinceañera que ya hoy ya terminó la misa. Ya vamos para allá, ya traemos hambre, ya vamos a ver, tienen que llevar barbacoa, mole, asado, no hombre, va a estar bien rico. Ahí nos vemos, vamos aquí ya pasando el Progreso, San Luis Potosí, ya vamos a llegar ahorita y bueno, va a estar rica la tarde por ahí, así que a disfrutar mucha música. Líderes de Cedra, Los Ávila, sí señor, y por ahí también Los Brillantes Azules. Pues aquí andamos, Dios los bendiga mucho y arre, nos alcanza, no me tocó acompañar a mi carnal, el George. Ahí va. Cuando pasó el accidente, pues bueno, él fue el que le pasó el accidente, pero aquí viene, gracias a Dios todo bien y bueno, ya vamos para la quinceañera a chambearle, a echarle ganas. Y y ahora sí que cuídense mucho y échenle ganas y arre porque nos alcanzan. Parece nuevo, se pasó, mire, se pasó aquí, ya nos pasamos, ya hemos dicho que no conozco para acá, aquí vamos de regreso, suele pasar, suele pasar. Yo ni me decía, no quedamos platicando, dije, oye, ¿para dónde vamos? Aquí nunca había pasado. Presa de Guadalupe se llama aquí. Ponta la entrada, hasta apuntar las palmas aquí, creo. ¿Tú va? Sí. Ay, ¿dónde es? Ah, acá está, ya. Ahora digo que si andamos bien perdidos. Ya está, llevamos 1 kilómetro recorrido. Vámonos, al Jicote señores, al Jicote, vámonos. A Lady. A los 15 años de A Lady. Acá hasta Jicote, Guadalcázar, San Luis Potosí. Saludando ahí al señor Servando. También por ahí a la señora Beatriz, que son los papás que están ahí en Georgia. Que no pudieron venir, pero bueno, les vamos a mandar muchos saludos. Hasta allá. A caray. Caballo su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Ya
porque nos alcanzan entre espuelas y caballos. Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Estábamos aquí, estábamos, vamos llegando. Ándile pues, vamos llegando. Pues aquí vamos llegando, ahorita vamos a empezar una cabalgata. Aquí con la quinceañera. El entrar al jicote, me dijeron. Por acá. ¿Qué tengo, Britos? ¿Ya listos o qué onda? ¿De dónde son ustedes? ¿De jicote? ¿Toda la raza de jicote? ¿Todos? ¿Puro jicote? ¿Jicote también? De Lázaro, mi compadrito, de Lázaro, sí, cierto, de Lázaro. ¿Negritas? ¿Negritas, compadrito? Santo Domingo. Santo Domingo, ándile pues. No, pues está bueno. Ya no ha pasado la quinceañera, ¿va? Bueno, ya me lo llegué. Amén, sí, dije, no, vea, llegué tarde, pero no. Ahí vamos, y bueno, estamos a darle de aquí para allá, que son como que unos 2, 3 kilómetros. 2 kilómetros. Ándele pues, pues vamos a darle ahorita, y aquí estamos desde el jicote, en los, en las 15 años de Aleidy, mandando saludos a sus papás que están por allá en Georgia. María, pues ahí está. Y está bueno, ¿qué? ¿Mande? Primero Marieta, están ahí. ¿Ah, sí? El Marieta, ¿usted qué viene siendo de la quinceañera? Parientón. Sí, pariente, ándele pues, ¿están en Georgia, ayuda? Está en Georgia, sí. Yo es el señor Servando y Beatriz, ¿verdad? Servando y Beatriz. Ándele pues, no, pues está bueno. Pues aquí estamos grabando, estamos a empezar la caballa, estamos a listar todo. Estamos, ahí es el jicote, mira. Ahí está el caballo, listo allá. Gente de caballo. Pura gente de a caballo, compadre. Ahí está el jicote, mira, ahí dice el jicote. Miren nomás. Fue pasado, compadre, el burrito. De mero abajo se forjó como los hombres. Los consejos de su viejo lo empujaron para adelante. Siempre... Aquí llegando la gente, ¿cómo estamos? ¿Ya listos, compadritos? Ya estamos. Voy grabando, voy grabando, voy a poner el chico de ahí. Ya dijo. Vamos a poner el carro aquí. Ya nomás, y aquí ya, estar, ya llega la quinceañera. Ya por ahí viene ahorita, ya están arreglando ahí la camioneta. Aquí nos vamos a ir grabando hasta el ejido, el jicote. Bueno. Ay, joder. Bueno, ¿y ya vamos para dónde? ¿Para el jicote? Sí. A la fiesta que está por acá. Y bueno, aquí estamos desde la mera entrada. Va con el abuelito, familia, y mira, aquí dice jicote. ¿Cuándo? Ah, ok. Nada más va a caminar un ratito. La familia. Bueno, ya todo esto, la tía organizadora, porque se anda para... Ay, ya ni oiga, digas. ¿Usted qué es de ella? ¿Tía? ¿Sí es tía? ¿Tía? ¿De sí. parte de quién? ¿Hermana quién es suya? De... ¿Su papá, mamá? No. ¿O primas, son, amigos? Son... es mi concuño Servando Elías. Ándele, es hermano bueno. de mi esposo. Y le tocó la batuta acá. Sí, porque anda... ¿Ya? Así de con la mano. Para acá, tú también. Está bueno, ¿ya? Pues felicidades y ahorita nos vemos. Ahí viene toda la raza, mira, vámonos. Pues ya vamos a darle. Sí, yo también sé que está atrás de ella, pero... Bueno, aquí nos vamos. Ya darle. Ya se hambre así. Ando en ayunas. Desde las 6 de la mañana. Pero aquí andamos chambeando. Ahí vienen los hermanos de caballo. Ahí está, nos vamos a ir, ya nos vamos a, le vamos a dar. Pues aquí vamos a arrancar así, de la entrada del jicote, ahí vienen los hermanos de a caballo, ya vamos a darle hasta lo que es allá elegido. Y bueno, estamos viendo por aquí que también están floreando las, por ahí los cactus esos, no me acuerdo cómo se llaman esas. ¿Cómo se llaman eso, oiga? ¿Cómo se llaman las bolitas esas de que traen flores? Gobernadoras. ¿Cómo? Gobernadoras. ¿Gobernadoras? No, no, pero es el que tiene espinas. Ah, ese se llama cardón. Cardón, ándile, cardón. Está floreando, nunca nos ha tocado que estuviera floreando, esta fecha está floreando. Y ahí viene la raza de a caballo. Ya se dejó venir, viene acompañando ahí de Negrillas, de acá también del jicote, también de lo que es acá, lo que es este Lázaro Cárdenas. Ahí viene, compadre. Ahí viene echando un botecito acompañando a la quinceañera. Y pues vamos dando hasta el jicote, donde va a estar una rica comida de rancho. Va a haber mucha música. Y bueno, aquí estamos grabando estas escenas.
Ahí traen un potrillo. ¿Quién? ¿Cuál la llevo o qué? Potrillo. Hay un potrillo. Que al rato van a andar también las cabalgatas. Y ya está, ya le vamos a dar. Falta un buen tramo, ya. Espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Pues aquí es, oiga. Aquí mero es, ahorita nos vamos a ir caminando. Sí. Dale pues. El pasito ahí caminando. Sí, pero ahorita hay que esperar a los que vengan. Florecita. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cardona dice? Cardón. Cardón, cardón, cardón. Vámonos, nos vamos a ir caminando ya. Aquí es la entrada al Jicote. Y acompañando hermanos de a caballo que vienen por allá atrás. Saludando por allá hasta Georgia, al señor Servando. Y a la señora Beatriz, que están por allá. Y ella se quiso venir a celebrar por acá, miren nomás. Aquí está el rancho, esto es México. Estamos acá en San Luis Potosí, aquí viene siendo Guadalcázar, el municipio. Y elegido es el Jicote. Y pues muy contento de andar grabando esta bonita fiesta. Ya está por ahí el grupo Los Brillantes. ¿Cómo se llaman? Los Brillantes Azules, ¿verdad? Algo así, ¿sí? Diamantes. Diamantes, perdón, Diamantes, los Diamantes Azules. O ya les ando cambiando el nombre. Y y aquí nos vamos a ir. Ahí en el primo chambelán de este lado. Véanlo nomás. ¿Cuál es el chambelán principal? El chambelán principal, ¿cuál es? El que va con ella. ¿O todos son así juntos? ¿Sí? Todos son juntos, miren más. Pues ya después, ahí viene toda la raza de caballo. Y vamos a ir llegando. Esta historia merece unas letras, pues su vida es de gran trayectoria. No detiene su paso y camina, ni los años borran su sonrisa. Siempre ha de encontrar solución si sale algún problema. Pues vamos llegando aquí a esta bonita fiesta. Ahora sí, la lady. Aquí ahora sí que es en lo que es el ejido, el Jicote de Guadalcázar, San Luis Potosí. Cantándole estas bonitas mañanitas. Los grupos, Los Brillantes Azules. Hola, más. A lo que es por este lado, vamos llegando a esta bonita fiesta, saludando a los papás por allá, lo que es hasta Georgia. Está la familia.
amigos. Mira nomás. Y vamos llegando. Este evento, mira nomás. Felices 16 años. Qué bonito. Mira nomás, qué bonito. También bien, pues aquí estamos felices 16 años, porque bueno, por lo que pasó ayer, bueno, están festejando en este año, pero aquí estamos grabando esta bonita fiesta de Lady. Mira más, pastel bonito allá también, fotos de caballos, arreglos muy bonitos, y ya la gente está aquí, la familia, los ramos, y ahorita lo que es a punto de iniciar esta bonita quinceañera de 16 años, bueno, es quinceañera de 16 años, sean que no lo crean. Vamos a familia a felicitarla. Ahí estamos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Amigos, familia, mira que la acompaña. Saludando a los papás que no pudieron venir, bueno, grabando estas escenas. No hay internet, pero bueno, vamos a tratar de grabar. Lo más que podemos pasar subiendo cachitos mientras llega la buena fiesta para subirla. Todo completo. Saludos, señor Servando y señora Beatriz, hasta Georgia. Los pasteles aquí. ¿Dónde está el teléfono? Pastelería Dali. Perla, ¿verdad? Nos encontramos en el panorama con Pastelería Dali. Estaban muy sonrientes, ya están bien serias. ¿Son familiares, amigos de la quinceañera? Sí. Bueno, quinceañera más bien. Sí, familia. De aquí, todos son de aquí, el Jicote. Ándale pues. Bueno, Matamoros, nosotros. Matamoros. Y ella. Monterrey. Monterrey, pero son originados de aquí. Sí. Ándale pues. Si es que es. ¿Dónde son de Dallas? De Houston, no es cierto, son de aquí, sí, es todo. Matamoros y Monterrey, entonces presentes. Está bueno, y son aquí originarios. ¿Son Sandoval o Elías? ¿Acá dijo? No, de los Elías. ¿De los Elías? Sí, de la familia, bueno, pues ahí está. Vamos a disfrutar de Monterrey, de Matamoros, bueno. Pues bueno, a disfrutar la fiesta. Y de este lado, ¿son qué ustedes? ¿Familiares, amigos? Amigos, ándale, bueno, qué bueno. O nada más oyeron, ay, fiesta, vámonos, dame. Ah, no es cierto. Son amigos aquí de la familia. Fiesta, aquí. Y lo bueno que siempre aquí, a mí me gustan las fiestas del rancho, porque en la ciudad, qué platillos y qué no sé. Aquí comen todos, aquí todos disfrutan. Hay cheve para todos, oiga. ¿Verdad, don? Hay cheve para todos, aquí también. ¿Ustedes dónde son? Salsa también, mucha pura salsa. ¿Son de aquí de Quijote? No, nosotros somos de Rancho Nuevo. ¿Rancho Nuevo? Ándale pues, bueno, pues bienvenidos. Soy tío de mi familia, somos tío de la
quinceañera. La quinceañera, dile, pues bueno, pues a divertirse, que disfruten y que coman bien rico. Dile. Soy Reina Sánchez de San Rafael Carretera. A ver, espera, entonces deje que le hago con él también. Vamos, vamos. Para San Rafael. Para San Rafael Carretera, dice. Ándile. Para todos, para mis hijos y mis hijas que están en el otro lado. Ándile, ¿dónde están? Están en Columbus, Texas. Columbus, Texas. Otros en Wallace, Wallace también, Texas. En Bryce, Texas. ¿Cómo se apellida? García. ¿García? Familia García. ¿García? Sí, familia García Sánchez. Ándile, ahí es San Rafael Carretera. Ándile, pues, muy bueno, les mandamos saludos. Ahí saludos estamos para todos. Ándele pues, y aquí va a comer usted bien rico por ella. De parte de su mamá. Ándele, y va a comer bien rico ahorita, ¿va? Oh, sí. Y ella es la mamá de los pollitos de los que andan por ahí. Oh, sí. Eso. Dios la bendiga mucho y provecho. Les sacando que les decía, mire, acá hay familias, vienen de Matamoros, de Monterrey. Y compadito que eso es también familiar de la quinceañera que viene acá de Ranchito, ¿cómo digo? Ranchito. Rancho Nuevo. Y bueno, pues ahora sí que mucha familia, ya ve. Bien bonito todo por acá. Saludando a los papás, al señor Cervantes, a la señora Beatriz, por ahí. ¿Qué tiene acá? Ah, las tortillas. Ahí nomás, 16 años aquí. La lady, ya traía sed, anda bien cansada acá. Tuve el sol bien fuerte de la cabalgata. Y este 16 años, pastel bien bonito, todos los arreglos bien bonitos. Y acá, pues ahora sí que... Amigos, familia, ¿qué son? Familia, ándale, familia. Pues. Familia, ándale, ya ves, es familia. Ya van a comer que son frijoles a la charra, mira. Usted ya, aire, a usted le llegó luego a los frijoles a la charra. Ya se los acabó. Ya me los acabé. Ándale, pues que traigan otra ronda, ¿verdad? Y aquí las muchachonas, mira, ya. Yo antes me enfocaba con las muchachas que el baile, pero no es cierto, los que vienen bailando más son los niños que que andan en baile y baile por acá en estos rumbos, es lo bonito, como una familia. Por este lado, pues no están pisteando, no. Todavía no hay chévere, todavía más de ratito. Con familia, amigos. Familia, amigos. Ándale pues, provecho y está la fiesta. Ándale pues, saluditos. Y pues aquí está ya la familia de Lady, también de este lado hay más gente, de este lado también hay más gente. Y bueno, aquí estamos disfrutando esta bonita fiesta. Ya lo que es en este, ahora sí que, mes de junio, miren nomás. Ahí no puede faltar lo que es la, ¿cómo se llama esta? Como yo le digo, la sombrilla. Por este lado están los amigos de los Ávila, que ya están acá en el escenario listo. Acá ya estamos a grabar la agrupación que está por acá ahorita y vamos a seguir ya con la comida y todo eso. Aquí andamos, Dios los bendiga. Ah, y acá dice Magdalena, se me dio la espalda porque quiere que grabe los teléfonos, vean. Dice, ahí Magdalena Cedillo y se llama, es Dali, Pastelería Dali. Y pura calidad, oiga, lo felicito, muy buen, me gusta su trabajo, muy bonito. Gracias. Ahí estamos, felicidades. Gracias. ¿Qué? Ahí están echando los frijoles también, ya, y aquí también la hambre. ¡Hambre! Nosotros andamos así, acá están los frijoles. Me imagino que es tía. ¿Usted es tía de la quinceañera? Sí. Dile, pues, tocó los frijoles. Sí. Ahí ya, vamos a tomar una foto así con los frijoles. Sí, con este. Y ahora con este, pero. Déjenle todo aquí la foto. Ahí va. Pues aquí estamos ya desde el ejido del Jicote, lo que es aquí de Guadalcázar, San Luis Potosí. Fuimos a la misa, ya estamos por acá. En Tula estaba bien colorido y aquí también, mira, parece que es lo mismo. Se me ve que para eso adornaron allá la plaza para estar igual aquí también. Bien bonito y bueno, pues aquí estamos con a Lady, ahora sí en sus 15, bueno, 16 años ya, 16 años. Y pues muy contento de estar por acá, grabando esta bonita fiesta. Mandamos saludos por ahí al señor, a sus papás, por ahí a los papás de ella. Y bueno, muy contento de estar por acá. Ahora sí que ellos están ahí en la parte de Jordi, a la señora Beatriz, al señor ay, se me fue, el papá de la, oiga, el papá de la quinceañera se me fue. Cervando, señor Cervando, se me está, es que lo trae aquí. Señor Cervantes y a la señora Beatriz que están allá en Georgia. Y bueno, un saludote para todos ellos hasta allá. Y acá está, mire, los Ávila, ya está alistando acá la agrupación. Ahorita vamos a grabar canciones y vamos a ver dónde está la comida. Ah, mira, acá está la cantina, compañera. Mira nomás. Mire nomás. Acá vamos a darle. Mira nomás. Saludos. Acá más fruta. Acá está el área de la cheve. Acá están los cartones. De este lado está la cheve. Acá es la... Ahora sí que... En la venda de acá.
acá está. Dame luego de algunas, acá están subiendo, metiendo. Y el señor. Oiga, le toca la friega, ¿verdad? Ni modo, hay que entrar en la friega, ¿verdad? Bueno, ni si no. ¿Quién me dijo la familia? Que anda acá al frente, la que menos divierte por andar acá, pero mire, el señor al 100%, ¿eh? Y bueno, acá más fruta. ¿De este lado por acá está la comida o qué es? Chévere, más chévere, acá está bien fresco. Mira nomás, aquí está el área de los refrescos. Los refrescos. La tía activa. Ahí anda, 100%. Oiga, ¿dónde está la comida? Ya casi está lista, ya pero, ¿acá de este lado? Ah, bueno, vamos a darle para allá. Vamos a darle por acá, acá está la área. Después de que acá la comida son los refrescos. Ya está el grupo, vamos a grabar el grupo por este lado. Vamos acá a este lado. Está la comida, vamos a darle por acá. Ah, mire, acá está la comida, mire, si es cierto. Mire nomás. Ya se empezaron a voltear, cuando se voltean porque no quieren salir. Compadrito, mire nomás, acá. El compadre que está cuidando esta la comida, compadre. Oiga, ¿y la barbacha dónde está de aquel lado? Ah, bueno, ahorita hay que grabarla cuando salga. Ya están dando aquí el rico asado. Arroz. Miren nomás. Salsa verde, todo en leña, mire, mire nomás, mire. Tengo una foto aquí para allá. Ahí está, hay otra foto. ¿Usted qué es de la quinceañera? ¿Tía? Dile pues, mire, pues aquí abajo está enramada de palo blanco, ¿sí es palo blanco? Sí, es palo blanco. Mire nomás, salsa verde. Desde las 6 que me levanté y ando en ayunas y para acabar a tu aire. Frijolitos para que amarre. Frijoles a la charra, toma una foto así. Te juro que estoy pasando saliva, ¿eh? No he comido desde las 6 de la mañana, me traen ayunas. Al menos ahí volteé en la cámara y tal. Ya vamos a comer ahorita, ya vamos a comer. Tranquila, tranquila solitaria que traigo. Y ahí está gorgoreando el asado, ¿eh? Y está en las brasas, pero está gorgoreando ahí. Miren nomás. Pues le mandamos allá al señor Servando y a la señora Beatriz, les mandamos un saludo hasta Georgia. Mira, hay una foto así con las agarreras. Houston y Atlanta también. Ándele pues. Mire nomás, compadre, tome aire. Puro modelazo, compadre. Y compadre, ándele para echarle ahí. Están cuidando la comida ellos aquí. No es la barbacha ahorita que está por acá. Toda la raza en Estados Unidos. Ándele, compadre, saluditos. Amigazos de acá, de San Luis. De San Luis. Oiga, ¿ya sacaron una barbacoa o qué? ¿Cuántos pozos son? ¿Son tres pozos? Sí, son tres pozos. ¿Cuántas vacas fueron? Dos. Dos vacas. Dos vacas grandes, mire, sí, ya, ¿no? Dos hoyitos ahí. Ahí, ahí. Ah, está aquí la baracoa. Sí. Mira, aquí ya sacaron, mire, están los huesos nada más. Porque ya llegamos ahorita un poquito aquí. Sí, ahí quedó, compadre. Mire nomás. Acá está la barbacha. Por acá se abre. Mire nomás. Mire nomás. Aquí está, ya, ya sacó la barbacha. El pozo. Perón. Ahí te va, con este también para que no ves. Ya está grabando ahí los dos. Aguantando esa picar ahí porque se le pica, se corta, no se ha cortado. Está bueno, pues aquí estamos, este es la barbacha de pozo. Desde acá está la comida, asadito, salsa verde. Y pues bueno, bien rica la comida, vamos a cerrarla aquí para que no se vaya a enfriar. Y aquí estamos desde lo que es el Jicote, Guadalcázar, San Luis Potosí. Dios los bendiga mucho, saludo nuevamente al señor Servando, a la señora Beatriz, a la raza de Houston, a ¿dónde comer más? Atlanta, Georgia, Atlanta, toda la raza por allá, todos los paisanos de Jicote, Guadalcázar, Dios los bendiga mucho. Y arre porque se alcanza. La barbacha. ¿Dos vacas, don? ¿Dos vacas fueron? Dos vacotas, ¿ah? ¿Eh? Ándele pues, bueno, mire, ahí está. La barbacha, mire nomás. Y por acá decía, hasta el norte de Carolina, oiga. ¿A quién, oiga? A mi esposo. Ponte el viejo de la señora, ya. Ándele pues, ya, ¿cuánto tiene que no viene el señor? No, tiene poquito, 5 meses. Ah, poquito, ya le extraña, oiga, ya quiere que se venga, dice. Está bueno, oiga, pues hasta el norte de Carolina le mandamos un saludo a su esposo, ¿qué se llama? Rubén Ramírez. Rubén Ramírez, hasta él le mandamos un saludo. Ándele pues, Rubén ya va a comer ahorita por usted. Y la cerveza que le tocó a usted, pues yo también me la voy a echar acá, porque pues no vine mucho, por mucha gente que no vino, por el papá, la quinceañera también y por todos. Y acá estamos a la orilla de la barbacha. Es que tengo santi, hombre. Aquí es con la mano, Carmen. Está bien, estamos acá. Así, Lupe. Échale más. Allá por otro camión.
Fueron días y horas, una larga espera. Sí, está bueno el asado, ¿eh? Está rico el asado. La salsa verde le tocó a ella. Muy rica la comida, te vamos a comer. Andamos en ayunas, oiga, pero ya iré, nomás qué bonito arreglado por acá. La foto del recuerdo. ¿Están buenos los frijoles de ella? Compadre, ya. El último trago. La clásica, ¿verdad, compadre? El raspón. ¿Es que son amigos, familia? Familiares de la quijera, ándale. ¿De parte del papá o la mamá? El papá. El papá. Conservando se llama, ¿eh? Conservando se llama, señor. Está por allá en Georgia. Y bueno, pues aquí están todos ya, ¿verdad? Ah, mi compadre está tirando macizo, ya tiene ya dos, ya ves la tercera. ¿Eh? Tan cerecito que sea, mi compadre. Ya está, compadrito, ¿ustedes qué son? ¿Familiares, amigos? Familiares. ¿Familiares de la quinceañera? Sí. ¿Son de aquí, de Orindo, de aquí? No. ¿De dónde viven? En San Luis. San Luis, allá me lo levanta, bueno. ¿Para divertirse? Como... ¿Usted no pistea? No, no, relax. Y acá están los... Ya están ahí, ahora sí que... Subiendo el escenario, este gran escenario de los Ávila. Ahí les mandamos saludos al compadre Armando, a todo ese equipo. Que va quedándola. Todo el escenario grande. Ahí estamos. Saludos, y bueno, acá estamos, desde los 15 años, de Aleida. Los nuevos de Tamaulipas, compadre. Los nuevos de Tamaulipas, hoy nomás. Todo Tamaulipas, oiga, presente aquí en esta bonita quinceañera. Me la raza, Lázaro. Saludando a la guapa quinceañera. Ándale, saludan toda la raza que de los diferentes lugares, compadrito. La raza de Lázaro Cárdenas, especialmente la raza de aquí, compadre. La raza del Jicote, municipio de Guadalcázar, compadrito. Ándale. Pues ya está la música. Avanzamos, avanzamos con la música. La música de los nuevos de Tamaulipas, compadre. Avanzamos. Le enviamos este tema que dice más o menos y dice de la siguiente manera, compadrito. Le enviamos para la raza de a caballo y dice... Y dice más o menos así, mi primo. Thank you.
música buena para acá para el rancho, ya. Con tu vestido pequeño arriba de la rodilla. Hasta se me quita el sueño pensando en tus maravillas. Yo soy de por sí risueño y tú que me haces cosquillas. Sí, señor, acá estamos desde el Jicote, Hualcate, Jalisco, Potosí. 16 años, oiga. La raza ya era cubriéndose con esa poquita, ¿cómo se llama? El pesquite, pero bueno, cubre algo, está fuerte el sol, ya. Acá estamos, hoy nomás. Hoy nomás. Suspiro nomás al verla. Una rola aquí de los nuevos de Tamaulipas. Especialmente para la raza que les gusta ese bonito tema, con mucho gusto se los enviamos. Ándale, vamos a seguir avanzando. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.